Okay, chicos, buenos días. Vamos a ver, por favor. Tema 2, página 80, ¿cuánto? 118. 118. Fundamentos y aplicaciones de la electricidad, ¿ya? No sé si ve, si se ve, pero usted tiene ahí el libro. La electricidad nos rodea. Se presenta tanto en su forma natural como relámpagos y fenómenos de electricidad estática, como artificial, industrias de iluminación, uso de electrodomésticos, autos y trenes eléctricos. Vamos a subrayar, por favor, esta parte. Vamos a subrayar porque aquí le está diciendo de la energía, de la electricidad natural. Entonces vamos a subrayar, se presenta en tanto de su forma. Voy a señalar con peinillo. Ya, entre su forma natural, en su forma natural, ¿cierto? En su forma, como relámpagos, fenómenos, y forma artificial, ¿no es cierto? Entonces, esa sería de dos maneras, de la electricidad natural y artificial. Ahí si la profe les pone en el examen, les pone cuáles son los ejemplos de electricidad natural. Entonces usted pone ahí sí, relámpagos, fenómenos de electricidad estática. Y si le pone, sí, subraya eso. ¿Y cuáles son electricidad de manera artificial? Usted pone el uso de electrodomésticos, trenes eléctricos, industrias, iluminación de industrias, ¿ya? Un relámpago es una poderosa descarga de electricidad estática producida en forma natural. También se puede producir electricidad estática frotándonos el cabello. Una computadora funciona con electricidad generada por el ser humano. A ver, en este sí había un ejemplo que recién había en la India, llovió muchísimo. Y las personas de la India, había cuatro personas, no sé si vieron en la tele, que se refugiaron de la lluvia en un árbol, debajo de un árbol. Entonces, como nosotros tenemos los seres humanos electricidad y el relámpago fue una manera de energía natural, golpeó al árbol y les mató instantáneamente a las personas que estaban debajo del árbol. ¿Por Lo qué se mataron debe porque esto? el árbol es el punto más alto. Listo, sí, el árbol también es conductor de energía. Y instantáneamente los relámpagos o los rayos llegan al cuerpo, ¿no es cierto? Y te producen quemaduras, te pueden producir también la muerte. Entonces, por eso, cuando esté lloviendo mucho, usted lo que no debe hacer es ir a correr a taparse con a que le cubra un árbol, ¿no es cierto? Porque es conductor de energía también. Las tiene enseguida la olla. Ajá, entonces eso, y tampoco se dice que cuando usted está lloviendo, usted debe sacar, por ejemplo, aparatos electrónicos, como el celular, no puede sacar nada de eso porque son conductores eléctricos también, artificiales. Ajá, ¿qué es la electricidad? Aquí me ayuda Aarón Cañar, por favor. ¿Qué es la electricidad? Vamos a sacar un concepto general. La electricidad es un fenómeno físico relacionado con el movimiento de las cargas eléctricas, electrones. Los electrones, después de desplazarse, pueden quedar en reposo y en esa posición son capaces de producir fuerzas sobre otras cargas situadas en su entorno. Por ejemplo, al frotar una peinilla sobre el pelo, los electrones de este se desplazan hacia la peinilla. De esa manera, el pelo queda cargado y positivamente la peinilla negativamente. Una vez sucedido esto, las cargas permanecen en reposo. Si acercamos un peine a unos pedacitos de papel, la fuerza producida
por los electrones en reposo hace que los pedacitos de papel se acerquen al peine. A la electricidad producida de esta manera se la conoce como electricidad estática. También se obtiene la electricidad estática al frotar un globo con lana. En esta, aquí el globo se carga negativamente, por ende la lana positivamente. Si cargamos negativamente ambos globos y los acercamos a un globo frotando, entre ellos se rechazarán y el más cercano al globo no frotado lo atraerá. Ya, entonces usted ve aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es la electricidad? Podríamos decir el concepto de electricidad, porque ya vimos los dos tipos de electricidad, el natural y artificial. Y ahora el concepto. ¿Qué es la electricidad? Vamos a poner la primera línea. Déjenme hacerlo más delgadito. En la primera línea, la electricidad es un fenómeno físico relacionado de las cargas eléctricas. Eso vamos a subrayar, por favor. Electrones, ¿ya? Ustedes ven aquí en el libro aquí vemos las cargas, ¿no es cierto? Luego vamos a analizar eso de los electrones. Ve un tipo de electrones ahí. Entonces vamos a ver qué son los electrones y ya vimos qué es el concepto y cuáles son los tipos de electricidad. Y lo que nos dice aquí el ejemplo, cuando usted tiene un globo, el globo simplemente que usted lo haya inflado, usted se le pega solito el globo en las manos, ¿no es cierto? O cuando está haciendo papelitos, el globo los papelitos se pegan en el globo. Entonces eso es energía estática, como nos decía aquí, electricidad estática, ¿sí? También lo del peine. ¿En qué otras maneras usted ha comprobado que hay energía, que hay energía? O sea, el peine, el globo, ¿en qué otra más? En el metal. ¿En dónde? En el metal. En el metal, ya, en el metal. ¿Qué pasa cuando en el metal? ¿Qué pasa con el metal? Se... No lo escuché muy bien. O sea, produce energía. Yo creo que la materia, toda clase de elementos, la materia tiene energía. No sé, ¿qué elementos tienen energía y cuáles no? ¿Cuáles no? Por ejemplo, ¿cuáles? Me decía, el ser humano tiene energía, no sé. ¿Ya? Nosotros tenemos aquí un ejemplo, mire, producción de electricidad por frotamiento. Lo que nos decía Aaron Cañar cuando nos leía era que en la imagen, se puede ver producción de electricidad por frotamiento. Se ven las cargas opuestas que se atraen. Aquí tenemos el globo y las cargas son iguales, ¿no es cierto? Aquí tenemos el globo. También hay lo que nos decía en la ropa, cuando usted en la ropa puede haber, en el cabello también hay la producción de electricidad, ¿no es cierto? En el cabello, cuando usted está utilizando, a veces el cabello se pega o se pega su mano, ¿no es cierto? El globo. O cuando usted le toca a una persona también tiene electricidad, por ejemplo, usted le va y le toca a una persona y dice, ay, me cogiste la corriente, ¿no es cierto? Es porque los dos... En este caso, los dos niños tienen mucha energía, ¿ya? Vamos a la siguiente, ya tiene el concepto, tiene los tipos. Vamos a ver la siguiente. Y vamos a ver un video también de la energía. Ayúdenos, por favor, Maite Pavón, leyéndonos esa parte de la página 119. La electricidad también se obtiene por el movimiento continuo de los electrones. En este caso, de corriente eléctrica.
Para que el movimiento sea posible, se requiere de una vía proporcionada por un elemento llamado conductor eléctrico. Por tanto, se define a la corriente eléctrica como el flujo de partículas subatómicas de carga negativa, electrones, que recorren un material que funciona como conductor. ¿Ya? Sigamos a Donis. Estamos aquí. Adonis, ¿estás ahí? Mateo Vela. ¿Dónde? A ver, al caudal de corriente se lo denomina intensidad de corriente eléctrica. De acuerdo con el sistema internacional de unidades, se la mide en amperios. Amperios, cuyo símbolo es A. La corriente eléctrica, por ser un movimiento de cargas, genera un campo magnético. Ya, vamos a ver las aplicaciones de la electricidad, ¿no es cierto? Tenemos la calórica y la lumínica. La calórica se puede decir sistemas de calefacción y la lumínica tenemos la bombilla eléctrica. Los motores eléctricos y la radio. Tenemos la cinética, que son los motores eléctricos, y la sonora, que son los radios, en este caso, ¿no es cierto? Tenemos también, no puedo leer, de la electricidad depende de las transformaciones. La energía eléctrica en otro tipo de energía, como la lumínica, la cinética, movimiento de sonora y otros. Mencionaremos algunos aparatos en los que se hacen las transformaciones, ¿no es cierto? Aquí tenemos no leo. ¿Qué dice, chicos? Experimentales. No se lee. Diseños experimentales. Ya. Ahí, ayúdenme leyendo porque no se ve, por favor. No, Araceli está con la mascarilla. Jocelyn. Ok. Diseños experimentales. El electroscopio. Hemos mencionado que la electricidad se produce por el movimiento de cargas. Un aparato que nos permite evidenciar el movimiento de cargas y su efecto. La fuerza de repulsión electrostática es el electroscopio. Electroscopio, ajá, el electroscopio. Ya, y nosotros tenemos, creo que sí tenemos una foto del electroscopio, ¿no es cierto? ¿O no está ahí en la imagen en el libro? No. Otro. Ya vamos a ver cómo es un electroscopio. Ya. A ver, aquí le dice, no sé si es que usted podría hacer acá, ingresa al enlace maya.edu, no sé si tiene eso o no. Sí, puede ingresar. Ya. Bueno, vamos a hacer otra cosa diferente entonces, ¿ya? ¿Hoy día tiene hora de texto? No, profe. ¿No tiene? Profe, mañana tiene. No, el miércoles, profe. El miércoles. Ya, entonces para el miércoles, no, para el día jueves, usted va a pegar en su cuaderno de naturales. Pues no tenemos clase. ¿Por qué no tiene el jueves clase? Viernes tenemos. Ah, ya, entonces el viernes, ve, tantos días. Para el día viernes usted va a pegar o dibujar tres. Aquí está, mira, le pongo en el libro para que pueda ver. Usted va a pegar o dibujar en su cuaderno de inglés, déjeme hacerle más pequeño, de inglés, perdón, en su cuaderno de naturales. Usted va a pegar dos elementos de calórica, dos de energía lumínica, dos de cinética y dos de sonora, ¿sí? Puede utilizar los mismos que están ahí en los ejemplos en el libro y solo haría uno. Va a ser
2, 4, 6, 8. En total, 8 recortes o 8 dibujos de energía calórica, de energía lumínica, de energía cinética y de energía sonora. Eso va a ser para el día viernes, por favor. Usted puede utilizar los mismos que tiene ahí y adicionarles otros, ¿sí? ¿Repito el deber o está claro? Está claro. Ya, está clarísimo. Entonces, usted puede poner la... ¿Tenemos que enviar al IDUCAI? Ya le digo a... A ver, téngale ahí en el cuaderno hasta que Janesita le genere, ¿ya? Hasta que Janesita le genere la actividad, ¿ya? Solo debe pegar 2 de calórica, 2 de lumínica, 2 de cinética y 2 de sonor. Si es que usted ya tiene aquí el ejemplo, por ejemplo, pega la bombilla y averigua otro de lumínica, otro de energía lumínica, ¿ya? Ok. Para terminar la clase vamos a ponernos en quizzes, por favor, les voy a hacer una pequeña evaluación de los tipos de energía. ¿Ya? El código es 842077. Le pongo en el chat, por favor. El código es 842077. Ahí está. Ya tengo a... Profe, ¿podría repetir qué nos va a tomar? Porque, sí. O sea, ¿en qué página nos va a tomar? Porque no lo escuché. Tipos de energía. Les voy a tomar lo que hemos visto del video y de lo que hemos visto hoy día. Tipos de energía, ¿ya? En quizzes. Vamos. Tengo solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 participantes. Y ustedes son 23. Repito de nuevo el código, 842077, ¿ya? Y está en el chat todavía. Ok. ¿Listo? Ok, le espero. Aaron, compártenos tu quiz, porfa. Que ahorita estoy poniéndonos en el celular. Compártenos tu quiz en la pantalla. Gracias. ¿Listo? ¿Qué clase de energía se utiliza en la imagen? ¿Sonido, calor o electricidad? Muy bien. Siguiente. ¿Cómo se ahorra energía? Encender las luces siempre, apagar las luces cuando no se está usando y dejar las lámparas encendidas. Bien. ¿Qué tipo de energía produce el instrumento musical? ¿Sonido, calor o electricidad? ¿Listo? ¿Correcto? ¿Para qué se usan los paneles solares? ¿Se usan para convertir la luz del sol en electricidad? ¿Se usan para medir el sol o se usan para ver el sol? Muy bien. ¿Qué tipo de energía necesitan los niños para ver televisión? ¿La no renovable, renovable o la electricidad? Muy bien. Estaba súper fácil, ¿no? Todavía no te has equivocado. El calor tiene un nombre como energía. ¿Cuál es? ¿El fuego, energía eólica o energía térmica? ¿Térmica? Uh-huh. Correcto. ¿Cuál no es un tipo de energía? ¿La licuadora, luminosa o eléctrica? Luminosa. La licuadora. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una electricidad? ¿Refrigerador, licuadora, estufa o sartén? Ajá, el sartén. Porque las demás usan o energía.
¿El sonido se produce cuando un objeto vibra, falso o cierto? Cierto. Pero ahí tienes una opción de borrar. ¿Te acuerdas? ¿Qué objeto puede vibrar? ¿Una flor, un tambor o una lámpara? Un tambor. Un tambor. Y... Eraser one. Ahí puedes borrar la que te equivocaste. ¿El sonido es un tipo de energía? ¿Cierto o falso? ¿Correcto? ¿Y qué es la luz? ¿Una forma de energía llamada energía mecánica, una forma de energía llamada energía luminosa o una forma de energía denominada energía eléctrica? ¿Qué es la luz? ¿Listo? Una forma de energía llamada... Ahí puedes borrar la que te equivocaste. ¿Cierto? ¿Era así? Ya. ¿Listo? Vamos a verlos. Yo dejo de compartir, dicen. Sí, por Justin Yanes está en el primer lugar, Adonis en el segundo, María José en el tercero, Aarón en el cuarto, Israel en el quinto, Doménica Sufilana en el sexto. Ya, los 10 primeros les tomé un capture para que Yanesita les haga, les ponga puntos extras, ¿ya? Nos vemos, chicos, el día viernes. Bonito día. Bye, profe, cuídese. Adiós. Le voy bien. Bye.